Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Unidad Compartida, transmitiendo desde Yuar Medellín Radio. Saludos a todas nuestras plataformas y al equipo de Mundo Holístico. Hoy estamos en Unidad Compartida con Esencia Yin y tenemos un programa más con Adriana Rojas Valderrama, que nos estará platicando cómo hacer una web vendible. Adri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola a todos, buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. Lista para empezar. Ok, y antes de irnos más allá, para déjenme darles una breve semblanza de Adriana para quienes están escuchando por primera vez este programa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a donde quiera que te encuentres. Y les cuento, Adriana Rojas Valderrama es diseñadora gráfica egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con honores cum laude. Ganadora de premios Cali en la Facultad de Arquitectura y ha obtenido becas por excelencia académica. Actualmente estudia la maestría en Mercadotecnia Digital en la UNITEC. Es directora de la empresa Adriana Valderrama Consultoría en Mercadotecnia Digital, directora nacional de Mercadotecnia en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, es una apasionada del aprendizaje, la lectura, el cine y de compartir con personas nuevas sus conocimientos. Gracias, Adri, bienvenida nuevamente a este espacio. Y pues hablemos de las páginas web. ¿Cómo te inicias tú en el mundo de las páginas web? ¿No? ¿Te tocan aquellas páginas web que eran estos dinosaurios que les digo yo, lentos, difíciles de programar y complicados? ¿O qué pa a partir de qué páginas web te tocan a ti? Aprendí programación desde la secundaria, me tocó aprender Java, me tocó aprender Basic, esas cosas binarias de poner fórmulas. Y después ya en la universidad me tocó ya utilizar otras técnicas, pero sí era con programación. Y hoy en día hacer una página web es de lo más fácil. Antes usar Photoshop era complicadísimo y hoy hacer un retoque, una composición es facilísimo. Y Porque hasta ya hay plantillas, ¿no? Hay plantillas. tenemos muchas herramientas que hacen que el proceso sea más fácil y sea ameno, es amigable, entiendes rápido, puedes hacer las modificaciones y no necesitas a un externo para hacer una página sencilla. Incluso tienen hasta píquele aquí si quiere hacer esto, píquele acá, si no, información de qué pasa si subes y bajas, o puedes guardar cierta información si la estás usando de manera constante, ¿no? Es mucho más. Exacto, hoy hacer una página web es muy sencillo, es muy fácil si quieres tener una página web elemental. Si necesitas algo ya más elaborado, entonces sí tienes que acudir a los expertos. Si ya necesitas data, si ya necesitas CRM, mail y todas esas cosas que e-commerce, entonces sí necesitas contratar a un especialista. Pero si estás hablando de algo muy sencillo, cualquiera puede hacer una página web hoy en día. Sí, fíjate que hace unas semanas estaba yo en un curso con gente especializada en la plataforma de Google para la educación y de pronto la instructora decía, no, es que con las nuevas monerías que instaló Google en sus aplicaciones ya no necesitas al diseñador. Y esa es una de mis primeras preguntas para ti como diseñadora web. Las páginas eliminan el trabajo del diseñador, o cuál es la nueva función de los diseñadores en este nuevo entorno de páginas web. Mira, yo creo que en algún futuro todos vamos a ser un poco obsoletos, si no, porque después vamos a poder hacer una página web con IA. O sea, ya no vamos a necesitar ni siquiera el programador. O sea, solamente damos la indicación que queremos, cómo lo queremos y listo. Exacto. ¿No? Con acuarelas, Y de saber que hay un de, porque en algún futuro todo va a ser tan automático. ¿Qué vas a extrañar hablar con alguien? bueno, de pronto no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado con estos chatbots en alguna
página web donde te dicen, si necesita ayuda, contáctese con nosotros. Y lo primero que dice, ¿está usted hablando con un bot de respuestas automatizadas, bla, bla, bla? Y las respuestas son limitadas, ¿no? Y llega un momento así de, sí, pero es que no necesito. Correcto, necesito. Correcto. No, en algún momento vamos a extrañar hablar con un humano. Entonces, creo que ahí es a donde vamos a poder entrar todos como equipo. Okay. Siendo humanos, hablando con humanos, porque la IA y todo lo que tenemos ahorita de herramientas, en algún momento va a ser tan cotidiano que el valor agregado de todas las empresas va a ser tener un humano detrás de. Y entonces, ahorita, si alguien quisiera diseñar una página web, ¿cuál es el rol del diseñador? ¿Cuál es tu rol como diseñadora, ¿no? Para acompañar a que una persona con un proyecto quiera hacer una página web? Porque además hay diferentes tipos de página web. No es lo mismo, pues mi diario personal en un blog donde yo voy contándoles mi vida, ¿no? A una página que representa una identidad a una empresa, y justamente es lo que nos contabas en el programa anterior, ¿no? Que hay que construir una identidad de marca, dar una historia y tener una serie de elementos al momento de diseñar. Y en las páginas web, ¿cómo se aplica? Voy a regresar un poco antes de contestar tu historia, digo, tu pregunta, hacer un poco de historia. Ok. Encantado. Una página web hasta hace un tiempo era como el único canal digital que tenían las empresas para comunicarse. Estoy hablando de hace 10 años, porque no había redes sociales. O sea, querías investigar sobre una empresa o saber qué vendía, tenías que entrar a la página web. Después, con la llegada de las redes sociales, eso como que empezó a desaparecer un poco, y las páginas web se empezaron a ver como un requisito de presencia y de seguridad. Pero hoy yo creo que las páginas web deben verse como un canal de comunicación. Okay. Como algo que a ti como empresa le sirva a tu usuario como un escaparate de ver qué productos tienes, de contar tu historia, de que sepan tus valores, de tu filosofía, pero además que los acompañes, que les cuentes historias, que los lleves por un camino en donde los vas enamorando todo el tiempo hasta que lleguen a lo que tú quieras. Puede ser que solamente lo que busques es ver un catálogo, puede ser que lo que busques es que hagan una compra, o puede ser que lo único que quieras es brindar información. Tienes que saber para qué quieres una página web, y sobre eso vas a construir toda una estrategia que va a ser acompañada. La página web es un canal, solo uno de los muchos canales digitales de comunicación que tenemos. Y este canal debe acompañarse de todo este universo de comunicación digital y reforzarse unos entre otros. Es decir, la página web debe estar enlazada a las redes sociales, debe tener información, debes de poder hacer todo, debes de tener enlazado tu e-commerce si es lo que quieres, debes de tener ahí todo para que tu usuario, una vez que llegue a tu página web, no necesite ir a ningún otro lado, que todo lo encuentre ahí. Porque hoy, con la inmediatez que tenemos de información, si a mí me dices, vete a otro lado a pagar y regresa, no, cuando me fui ya no regresé, y quién sabe si pagué. Claro. Exacto. Entonces, hay muchos distractores. Deja tú que sea un tema de atención de nosotros como usuarios, ¿no? Pero si de pronto no cargó la página, me estás pidiendo información demasiado complicada, o en el camino se me atravesó algún otro dato, ¿no? En la red, pues igual se me olvidó qué es lo que iba yo a hacer, que era pagar algún servicio, y bye bye. Así es. Todo eso impacta en la toma de decisión para lo que tú hayas creado tu página web. Entonces, el papel del diseñador es hacer equipo con todas las personas que van a crear toda la infraestructura de la página web. El mercadólogo, el de información, el que va a recibir los datos, el que va a armar toda la pasarela de pago. O sea, tú vas a hacer equipo con todos, y tu trabajo es diseñar de manera atractiva, interactiva si se puede,
y hacer que tu usuario permanezca el mayor tiempo contigo navegando, que le fascine tanto tu página web, que ahí se quede viendo tu catálogo, viendo tus historias, viendo tus animaciones, o sea, lo que tú le muestres, que ahí permanezca. Y que esté tan enamorado que no sienta en qué momento está haciendo lo que le estás pidiendo. Que no es manipulación, la idea es persuadir a que las personas hagan lo que tú quieres que hagan, ya sea comprar, ya sea buscar información, ya sea ver tu catálogo, ya sea ir a la red, o sea, lo que tú quieras que hagan. Pero hoy el papel del diseñador es facilitar el trabajo de todos y hacerlo llamativo. Y evidentemente el tema de la arquitectura de la página web es importantísimo. Tú eres quien va, como diseñador, tú eres quien va a proponer cómo va a ser la parte gráfica. Y efectivamente, si una página tiene unos gráficos padrísimos, pero tarda 5 años en cargar, o sea, el primer minuto, primer segundo no cargó, ya me fui. Claro. Entonces, hoy creo que el papel de los diseñadores es trabajar en equipo y conocer exactamente qué es lo que se espera de esa página web, quiénes van a ser los usuarios y saber qué es lo que vamos a presentar, de qué manera lo vamos a presentar, cuál va a ser el estilo de la gráfica, la fotografía, saber en qué momento vamos a poner los call to action, saber en dónde se encuentran los puntos de dolor. Estos puntos de dolor significa, si decías, es que para pagar me piden demasiada información, me voy. Entonces, a lo mejor acortar, o sea, todo el tiempo estar vigilando y proponer cosas diferentes que hagan que la experiencia del usuario sea la más bonita, la más fácil y que tus usuarios te recomienden. Yo cuando veo una página web, yo soy muy prosumidora, es decir, yo estoy compartiendo en mis redes sociales todo el tiempo lo que me gusta. Entonces, cuando yo veo algo que me gusta, me voy a... Exacto. Ay, y entonces... Véanlo, sí, claro. Exacto. No, entonces, o sea, debe ser tan bonita que los clientes te recomienden. Ok. ¿Y cómo hacerla vendible? Que es nuestro tema de hoy, porque nos platicábamos en la emisión anterior que había dos temas cruciales a la hora de diseñar la página, ¿no? El hacerla vendible, y hablamos de la ciberseguridad, que también es otro tema que hay que tener en cuenta el día de hoy a la hora de hablar de páginas web o de espacios en el mundo digital. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para hacerla vendible? Bueno, vamos a contestar la primera pregunta y me acuerdas de regresar a la ciberseguridad porque es importantísimo. Una página para que sea vendible, uno, debe ser rápida. Okay. O sea, debe cargar rápido. Ligerita, me acuerdo de las dinosaurias que te decía yo, que tenían video, foto, textos, llegabas a la página y además el internet en la velocidad 80-86, de aquí a que cargaba y de aquí a que pasaba todo, vas a estar 3 horas ahí esperando que tu página cargara. Entonces, el día de hoy tienen que ser rápidas. Tienes segundos para cargar. O sea, hoy si en... 15 segundos, no, y ya 15 segundos es mucho. Si en 15 segundos no cargó, o sea, yo ya me fui al buscador a buscar otra página que venda lo que estoy buscando. A menos que sea algo muy específico que quiera. Entonces, primero debe de cargar rápido. Es lo primeritito. La segunda es que la arquitectura web debe ser intuitiva, fácil. Es decir, que cuando tú entres, veas todo el menú de manera clara y si tú vas a alguna sección, por ejemplo, si estás vendiendo coches, si yo voy a la sección de coches, que te clasifiquen en eléctricos y en híbridos y en de gasolina, ¿no? Entonces tú dices, ah, pues quiero de gasolina, que te aparezcan los... O sea, pero que todo te vaya llevando hacia el camino, pero que el camino sea fácil. Que no tengas que complicarte de decir, ay, pues es que para entrar aquí tengo que utilizar un password que me mandaron a mi correo electrónico y tengo que regresar o tengo que saber usar un paquete especial de descarga. O sea, no. Las páginas hoy tienen que ser rápidas e intuitivas. Okay. Eso es lo segundo. Deben ser llamativas.
Hoy, si vas a utilizar fotografías, la primera fotografía te tiene que impactar, pero te tiene que contar una historia. ¿Por qué? Porque hoy lo que los usuarios buscan es justamente esta parte de conectar con el otro. Las nuevas generaciones están buscando conexión. Lo que antes nosotros teníamos muchísimo de interactuar el uno con el otro, ellos lo están perdiendo. Entonces hoy lo que ellos buscan es interacción. Entonces esta parte debe ser llamativa, debe empatizar, debe contarte, una foto debe contarte una historia, si es un video debe contarte una historia. Y debe ser muy claro a lo que te dedicas. Yo de las páginas que me encanta es de MT Motors, es un coche chino. La página cuando tú entras te enseña los dos únicos modelos que tienen, que son híbridos y de gasolina. Y entonces cuando tú entras ves una foto de un coche, pero si tú mueves el mouse hacia los híbridos aparece un coche moderno, pero si te vas a los de gasolina te aparece como uno de los T4, de esos viejititos. Y entonces dices, escoges qué es lo que quieres. Y entonces, por ejemplo, te vas al de gasolina y te enseña el catálogo de si quieres camionetas o coches. Entonces, agarras camioneta. Y ya sabes, colores, asientos, pero además tiene una aplicación que puedes ver el coche por dentro en 360. Lo puedes ver por fuera 360, puedes ver las calaveras y los faros 360 de noche, cómo se ven en carretera. O sea, hoy yo en esa página yo me pasé navegando como 25 minutos porque me encantó y estuve picando a ver qué más tenía y qué más ofrecía. Ponerías hace, ¿no? Yo lo hago en un Exacto. momento. O sea, exacto. Yo no iba a comprar un coche, pero a mí me encantó tanto. Yo sé que el coche es muy malo porque es un coche chino. Digo, no tengo nada contra los productos chinos, pero no es porque sea malo el producto, sino porque no hay refacciones y ya es todo lo que está pasando ahorita con el tema de los productos que vienen de fuera. Entonces, a mí se me hace un coche muy barato, pero a mí lo que me encantó es la experiencia de la página. A mí cuando me dicen, oye, ¿qué página te gusta? Yo les digo, váyanse a MT Motors y a su página porque está increíble. Me gustó muchísimo. Esto que yo sentí es lo que tenemos que lograr en los usuarios que van a entrar en nuestra página web. Puedes contar, o sea, ahí te contaron una historia de un coche moderno y un coche antiguo sin contarte una historia de una foto que solamente se movía. Si tú estás en un hotel, tienes que contar la experiencia de descansar, de la comodidad, o sea, y puede ser una foto o puede ser un video. Pero lo primero que van a ver tus usuarios tiene que capturar su atención. Y que todo el demás proceso de la página web, si es una página muy elaborada, sea tan agradable que te quieras quedar más tiempo viendo qué más ofrece. Tiene que atraparnos como elemento. Sí, pero una página puede ser muy atractiva. Pero si no le dices a las personas qué quieres que hagan estos famosos call to action, llamado a la acción, o sea, yo me pude haber quedado en esa página de coches los 25 minutos que me quedé, pero todo el tiempo me decían, compra, reserva, aparta, compra, reserva. Exacto. Y el tema de esos llamados a la acción me gustó porque no eran invasores, ¿sabes? O sea, aparecía así como en una franja llamativa, adquiérelo, reserva tu cita, ¿no? O sea, como que te invitaban a hacer el siguiente paso, muy sutil, no estos llamados a la acción que te dicen compra, No, yo me acuerdo. vende. Aunque hace algunos años con el tema de las páginas web había un asunto que decía, y déjame, a ver si logro hacerlo, que decía, si colocas tus botones en verde, ¿no? Este verde, todo mundo va a ir a ver, a darle clic, ¿no? Porque alguien había hecho un estudio que este era el color que las personas dábamos clic más rápido. Y de pronto empezaron a surgir páginas y páginas con este verde, voltéame a ver qué le digo yo, ¿no? Pero que como tú dices, puede ser invasivo o puede ser molesto o puede saturar de pronto a nuestros usuarios, ¿no? Me regreso a nuestro color.
Yo hoy digo que los call to action tienen que ser sutiles. A nadie nos gusta que nos estén vendiendo, ni en el súper, cuando llegue, se acerca el señor del jamón y te dice, oiga, lleve su jamón. O sea, tú dices, no, o sea, yo vengo casi en la boca, no, mire, pruébelo. Exacto, a nadie nos gusta que nos estén vendiendo. A mí me es molesto que me toqueteen, que me diga, que me jalen, venga, o sea, a mí no me gusta. Okay. Si yo quiero, voy y lo compro, si no, pues ni me acerco. Entonces, en los canales digitales pasa lo mismo. Yo digo que hoy los call to action tienen que ser, sí, llamativos, pero sutiles. Yo recuerdo una página web de un hotel que me encanta, que se llama el Hotel La Soledad de Morelia, que las fotos son hermosísimas del hotel. O sea, el hotel por sí solo es bello, pero la fotografía es hermosa. Y los call to action están de manera vertical, que dice reserva en color naranja, porque todas las fotos son sepia. Y en todos lados dice reserva, reserva, pero de una manera muy linda, muy elegante. Yo dije, ah, sí, ¿no? Entonces ya reservas. Pero si veo el color verde, tal vez lo hubiera pensado. O sea, hoy tenemos que conocer quién queremos que nos compre. A lo mejor si era un joven, pues a lo mejor el verde chillante sí le hubiera llamado la atención, porque ellos están inmersos en muchísimos colores. Pero si era una persona en un hotel con un cierto perfil, entonces a lo mejor la parte de la elegancia funciona. Pero hoy yo digo que tienen que ser muy sutiles para un sector de la población. Tal vez para los jóvenes podrían ser más llamativos. Ok. Entonces, tenemos cuatro características: rápida, intuitiva, llamativas, y tener botones call to action que ya no sean invasivos a la persona que está visitando la página. Y justo ahorita que lo comentabas, pensaba en este tema de que pudieran ser oportunos, ¿no? Claro. No los puedes tener todo el tiempo. Recuerdo la era de las ventanas pop-up dentro de las páginas web, que de pronto llegabas a un sitio y pa, te saltaban montones de ventanas, y pues hasta que sistemáticamente las bloqueabas, pero había unas que eran importantes, entonces pues el sistema, podías bloquearlas todas o ninguna, entonces dejaron de ser atractivas en las páginas web, porque de pronto saturaban tu computadora de ventanas emergentes, ¿no? Entonces, también creo que este tema de ser oportunos o estar en el momento en el que le puedes decir a la persona, ahora es cuando puedes hacer la actividad, me parece que es como importante, ¿no? Ahora es cuando puedes reservar y obtener un descuento, que también eso lo he visto mucho, ¿no? Que de pronto hay botones call to action que te ofrecen alguna ventaja. En alguna ocasión escuché que lo que podría ser muy atractivo para páginas web es regalar cosas, ¿no? Si te inscribes, obtienes gratis, obtienes un descuento, obtienes un webinar gratuito, un video, etcétera. ¿Qué tanto recomiendas tú este aspecto? Esto que tú dices se llaman micromomentos. Ok. Ese es el nombre. Empiezas a navegar en la página y entonces imaginemos que es una página de vestidos, ¿no? Uh-huh. Empiezas, entras y lo primero que ves es un hermoso vestido de novia o de noche, de lo que quieras. Y entonces dices, y aparece el menú de vestidos de novia, de noche, de cóctel, de día. Entonces dices, quiero uno de noche. Y empiezas a ver el catálogo y te llama la atención. O sea, empiezas a las fotos por sí solas te llaman la atención. Entonces sigues viendo el catálogo. Okay. Evidentemente en el catálogo vienen los precios, ¿no? Entonces ya, si yo le doy a un vestido que me cueste 900 pesos, puede aparecer abajo, en tu primera compra llévate el 15% de descuento. Entonces, ya lo atrapaste primero con la foto. Después ya hiciste que diera clic en un vestido que le llamó la atención. Después incitaste su cerebro a que dijera, ok, tengo un descuento. Puedes ir a la sección de pago y cuando le des clic en pagar, te aparezca envío gratis. Okay. Y entonces dices, ok,
tengo descuento, tengo envío gratis. Y entonces, evidentemente, si te gustó mucho el vestido, si estás en ese momento ya enganchada con la compra, evidentemente vas a pasar la tarjeta y vas a decir, listo, sí me lo llevo porque tengo 15%. Si me costaba 900, ahora me va a costar 700 y cachito, y además me lo van a enviar gratis. Y si una vez que acabas, casi acabas la compra, dice, si la talla no es la adecuada, tenemos sistema de cambio gratuito. Evidentemente, pues, vas a cerrar la venta o tal vez te regreses a comprar otra cosa. O tal vez regreses pronto a comprar otra cosa. Ahí ya atrapaste todo ese proceso, ha sido de estar mandándole ganchos a tu cerebro, estos engagement, a tu cerebro para que se quede, compre o cierre lo que tú quieras que haga la persona. Y al final, evidentemente, tu servicio de entrega tiene que ser óptimo, tu sistema de seguridad bancaria tiene que ser el mejor, tu seguimiento de la paquetería debe ser óptimo y la entrega debe ser de lo que tu cliente pidió. Ya sabes que yo tengo la experiencia de Shane, de la blusita de Niño Dios. Sí. No lo sepan, pero yo compré una blusa en talla pequeña para mi hija y me llegó una talla tipo Niño Dios, ¿no? Así, tipo nenuco. ¿No? Entonces, toda la experiencia tiene que ser en la página web y también tiene que ser en la postventa. Ahí puedes crear programas de fidelidad. Si ya eres un cliente recurrente de 2, 3 compras, te puedo dar una tarjeta de cliente frecuente en donde tengas acceso a preventas, a ventas nocturnas online o a descuentos especiales, fiestas navideñas, tal, o sea, y puedes ir como recompensando a tu usuario, a tu comprador fiel, de que siga contigo. Es decir, tener un sistema de recompensas y eso se programa desde la página en la parte de las estadísticas para saber quién entró, cuándo entró, qué compró, cada cuándo regresan a la página, y esos datos analíticos son los que van a servir para dar estas recompensas, pero tampoco es que se las des a todos. Correcto. Este se llama el Customer Journey Map, que es el mapa del viajero cibernético. Okay. Este mapa te va a enseñar, y esto es todo estadística, todo data. ¿Cuándo entró? ¿A qué horas entró? Puedes ya saber qué fue lo primero que vio, porque ya tenemos en las páginas web ya podemos saber a través de infrarrojos y calor qué es lo que vemos primero, cuánto tiempo nos... Circular, ¿no? De movimiento. Exacto. Cuánto tiempo nos quedamos, qué fue lo que hicimos, en dónde se salieron. Es decir, si se salieron porque la página no cargó, te va a decir cuánto tiempo se tardó la página cargando y entonces cuántas personas se salieron en ese proceso. Si tu sistema de pago es muy complicado, te van a decir que se salieron ya casi en el pago, sí, pero, o si abandonó. Así que iban a pagar y no le dieron clic, ¿no? Así es, ya se regresaron o se abandonaron el carrito, pues ya abandonaron el carrito. Entonces, toda esta parte ya la podemos conocer en este viaje del comprador, del consumidor, y saber exactamente si se salió en el principio porque no le llamó la atención nada, tenemos que arreglar la estructura del diseño. Si se salió porque la página no está cargando, tenemos que arreglar justamente todo el tema de velocidad. Si se salió porque ya iba a pagar, pero el sistema de pago era tan complejo y de tanta información que se le hizo engorroso y se fue, o se abandonó el carrito porque no tuvo una recompensa inmediata que dijera envío gratis o... Y saber en dónde meter cada uno de estos ganchos para que nuestro usuario llegue hasta donde queremos que llegue. Entonces, esta data constante, de alguna manera, a lo que obliga a las páginas el día de hoy,
es a esta actualización constante, ¿no? Pues si ya tienes un dato que te dice, se detuvieron justo antes de dar clic en comprar o se detuvieron en el momento de que la página no cargó, la estrategia sería actualiza, modifica, haz un cambio para que eso donde se frenó el usuario deje de suceder, porque si no, ¿para qué queremos los datos, cierto? Exacto, y entonces ahí regresamos al punto inicial. Okay. Las personas y empresas que ven la página web como un requisito, las páginas están abandonadas. Claro. En construcción, o ya te mandó el código 432, o la información tiene 20 años ahí, nadie la ha actualizado, los precios ya ni son reales. Y entonces es ese tipo de empresas que solamente ven a la página web como un requisito, cuando hoy debe verse como un canal de comunicación, como un medio más de venta, de comunicación, de experiencia con el cliente, ¿no? Exacto. Del momento en el que logras establecer una relación con el cliente, así como lo estarías realizando en tu punto de venta, correcto. La página web tiene esa misma función, ¿no? Nada más es, pues ahí está mi información para que todo el mundo la vea, sino tiene que establecer una relación, una experiencia que sea atractiva para las personas. Correcto, correcto. Entonces, hoy las páginas web ya no es un requisito, ya no es como lo que tienes que hacer para estar presente en Google. Hoy es muchísimo más, es una herramienta más. Y creo que es una de las herramientas más importantes que se ha dejado atrás por este pensamiento de nadie entra a la página web, cuando hoy es el medio que engancha muchísimas cosas. Claro, porque es ahí donde concretas la experiencia del cliente, ¿no? Si va a comprar. La compra, la venta, sí. ¿No? Si va a opinar, si va a buscar un encuentro diferente con la empresa, pues ese es el espacio. Exacto, si va a hacer una cita, si te va a recomendar, lo que sea. Si quiere una información, por ejemplo, estaba yo acordando de los temas de sustentabilidad, que ahora muchas empresas manejan temas de sustentabilidad y pues el usuario o parte de los requisitos es que tengan esta información disponible. Quiero saber cuál es tu estrategia de sustentabilidad, tus informes, comunicados de prensa, que me platiques un poco de la historia de la empresa, sin que tenga yo que llamarle o marcarle a alguien, y que es información que de pronto en investigación, en temas académicos o en análisis de mercadotecnia, es fundamental y que si no la tienes, pues de pronto en la página deja de cumplir con su función, ¿no? Porque tienes una página con información básica que a los clientes, usuarios o personas interesadas no les da la información que necesitan, pues entonces la plataforma no está haciendo su función. Aunque solo sea esta página informativa de esta es mi empresa, ¿no? Y no venda nada y no tenga más allá más que la función informativa, si no te dice claramente a qué departamento te tienes que dirigir, a qué personas te tienes que hablar, quién es el que está en cada una de las áreas, pues de pronto dices, no, yo no sé quién está. Es que hasta esta sección informativa es venta. Claro. O sea, si yo entro a una página web donde hay una marca establecida de un producto que conozco o simplemente de algo que estoy buscando, por ejemplo, el globo. Yo no sabía que el globo estaba antes de la Revolución Mexicana. O sea, imagina la historia que tiene el globo. O sea, si yo entro y leo eso, obvio se posiciona en mi mente, esta marca es sólida, está comprobada, súper comprobada, el negocio funciona. O sea, estás posicionando tu marca de otra forma porque estás informando a tu usuario de algo que está buscando. Las páginas web no solamente buscan vender, buscan informar, buscan posicionar. Y el último tema es la venta. Pero hay toda una estructura en una página web para que todo esto se dé y puede ser solamente informativa, pero la información vende, el contenido vende. Y si pones contenido de valor en tu página, aunque no tengas un catálogo o un cierre o una venta como tal, estás vendiendo. Claro, porque estás contribuyendo a esta estrategia de marca integrada. Correcto, correcto. Esto que hablábamos la semana pasada o el programa pasado. Claro.
Entonces quedamos que la página debe tener estos micromomentos, que es el otro punto, pero además debe de tener esta web responsive, que es el formato computadora, ordenador y el formato celular. Porque hay muchas personas que piensan que las páginas web no funcionan para nada y entonces solamente las dejan en formato ordenador, y cuando tú la ves en un teléfono celular, que hoy es en donde más consultamos páginas web de primera instancia, o sea, tú vas en la calle y dices, ah, acabo de ver esta empresa, entras a ver de qué se trata y lo primero que haces es buscar tu celular. Y si la página, tu página web no es responsiva, no es responsive, no se va a ver bien y entonces vas a perder a un cliente que tenías para algo, para posicionar, para venta, para lo que sea. Sí, que entonces buscó desde la palma de su mano, de su dispositivo móvil, y dijo, ahorita necesito este dato, esta información, y no lo capturaste porque tu página web está pensada solo para navegarse desde una computadora y pues la pantallita chiquita de los dispositivos móviles no funciona igual. El formato, el tamaño de letra, la ubicación del menú, todos esos detalles. Exacto. Y México es uno de los países de América Latina que más consultas hacemos celulares, porque somos el país en América Latina que mayor cantidades de celulares tienen las personas. Tenemos este efecto slim, que podemos sacar hoy un teléfono a crédito, a pagos, pagos chiquitos, pagos grandotes. Y entonces hoy muchos usuarios tienen un teléfono y algunos no tienen una computadora. Entonces toda la consulta se hace a través del teléfono. Entonces, si nuestra página no es compatible con un teléfono, estamos en problemas. Claro. Porque estamos dejando ir a clientes potenciales que hoy su teléfono es su herramienta de trabajo y de consulta. Claro. Fíjate qué impresionante, ¿no? Cómo pasamos de la computadora, que era nuestra herramienta de comunicación en la internet, todavía en los 80s, 90s, al teléfono celular como nuestro punto principal de conexión con la internet. Sí. Y hiciste recordar que de pronto yo ha habido épocas, por circunstancias laborales, que traigo dos teléfonos celulares. El personal y el de la empresa, ¿no? Correcto, correcto. No, y hay personas que traen dos teléfonos celulares para dividir comunicaciones con grupos específicos, ¿no? Entonces. Así es. Así es. Entonces, hoy el teléfono celular tiene que pensarse también como una herramienta de comunicación. Y entonces nuestra página web tiene que verse de manera también adecuada en teléfonos celulares de todos los tamaños y de todos los formatos, ya sea sistema iOS o sistema Android. Que ya no nada más solo es en una plataforma específica con arquitectura específica, ¿no? No, sí. Tiene que ser compatible con ambas plataformas que son las que existen en este momento. Bien. Y tenemos otra pregunta en el tintero, justo la de la ciberseguridad. Este es un factor que todas las páginas web deberían de tener y las empresas deberían considerar en serio. Hoy se dio a conocer que si pasa en la Cámara de Diputados esta propuesta, desaparece el INAI, que es nuestro sistema, nuestro Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. Si eso llegara a suceder en México, estamos en serios problemas. No sé cómo lo vamos a resolver, porque yo me pregunto, yo como empresario tengo una página web. La vinculo a todas mis redes sociales, a todos mis canales digitales, a todo mi ecosistema digital. Evidentemente voy a tener muchísima data, pueden ser datos sensibles o datos básicos. ¿Quién va a custodiar que yo haga buen uso de los datos sensibles? Sí, porque si tengo un portal de ventas donde pregunto nombre y datos bancarios para hacer número de tarjeta, CCV, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, estos portales de empleo donde subes toda tu información, tu historial de trabajo, datos mucho más sensibles como direcciones, etcétera,
Claro. O empresas como Disney Plus, como Disney, como Penguin, que manejan información de niños, Claro. de menores de edad. O sea, ¿quién va a regular toda esa información? Yo creo que hoy los empresarios tienen que ser muy conscientes de toda la información y de toda la confianza que los usuarios estamos depositando en ellos. Porque si este órgano desaparece, ya no va a haber nadie que regule y creo que pues la sociedad civil y empresarial debe hacerse consciente de esto. Recibimos muchísima información y hay que hacer algo, pero como usuario de página web, lo primero que entras y buscas es que la página sea segura. Los que tienen sistemas de antivirus te dicen, esta página no es segura. Y te alertan de que si navegas ahí es bajo tu riesgo. O cuando entras, tú buscas el candadito que está del lado izquierdo, que quiere decir que, URL, ¿no? ajá, que pagaron y que la página web es una página segura, confiable, que no ha sido clonada o que no es, porque hoy puedes Fraudulenta, hacer, claro. exacto, puedes hacer fraudes a través de páginas web muy conocidas si no te fijas en todas estas partes importantes. Y eso los empresarios deben de entenderlo, los creadores de Página. páginas web deben de tener como filosofía esto, de que la información que nosotros depositemos, nuestra huella digital esté segura. Lo siguiente es que justo si tienes pasarelas de pago, que tus pasarelas sean seguras, porque si yo voy a dejar mi información bancaria, lo mínimo que espero de ti como empresa es que mi información esté segura y que no después mi tarjeta haya sido clonada o ya me hayan hecho compras por 30 mil pesos Claro. o más, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos de tener. O que tu teléfono no esté disponible para la delincuencia organizada, ¿no? Porque ya ves, esta oleada que hay en este momento de aprovechar unos teléfonos celulares y marcar y clonar teléfonos y robarte tu identidad, ¿no? Y lo mismo en redes sociales, pues es un tema delicado. Y es un tema delicado que si este órgano desaparece, los empresarios tienen que tomar conciencia de la importancia de resguardar la data que los usuarios dejamos. Porque es impresionante la huella digital que dejamos todos los días, porque lo primero que hacemos al abrir los ojos es consultar el teléfono. De hecho, el que nos hace abrir los ojos es el teléfono, porque la alarma suena en el teléfono, ¿no? Correcto, ¿no? Y lo último que vemos en muchas ocasiones es el teléfono. Claro. Entonces, todo el día en México estamos navegando entre 6 y 9 horas diarias. Ese es el promedio. O sea, es muchísimo lo que estamos viendo, lo que estamos dejando de información. Y ya nadie la va, a mí lo que me preocupa es que ya nadie la va a resguardar. Nadie se va a hacer cargo de ella. Entonces, creo que hoy los empresarios y las personas que se dedican a hacer páginas web y que tienen toda esta información y todos los que minan datos y todo, creo que debe haber una conciencia de cuidar los datos personales. Y creo que como empresario es tu responsabilidad cuidar de eso. Por eso es muy importante que en las páginas web existan las políticas de privacidad, en donde haya los derechos ARCO, en donde tú puedas decir si aceptas las cookies, si no las aceptas, en donde tú tengas clara toda la información, qué van a hacer con tus datos personales, qué van a hacer con tus datos sensibles, qué van a hacer con tu información. Y que si no estás de acuerdo, tengas la opción de decir no acepto. Porque no sé si has visto muchas páginas web donde te dice, ¿quiere aceptar las cookies? Y es aceptar o aceptar, si no, no te deja leer el texto. O hay algunas que ya te dicen aceptar o rechazar, o hay algunas que te dicen aceptar o Mínima, seleccionar. no, claro, y ya. Exacto, ¿no? Entonces, creo que es importante que las páginas web tengan políticas de seguridad, porque así los usuarios, digo, nadie lee las políticas y está mal hecho, pero lo mínimo que deberíamos de hacer es eso. O, por ejemplo, de pronto a mí me pasa como usuaria que veo las cookies y le doy a aceptar, pero
Debo reconocer que carezco de la información suficiente para entender todo lo que implica una CUP, Correcto. ¿no? Y entonces, como en ese momento tengo la necesidad de información o de encontrar el dato que estoy buscando, pues yo les doy por default aceptar, porque de pronto si no las aceptas ya no puedes ver la información o ya no Así puedes es. hablar o ya, ¿no? O de pronto empiezan con las preguntas, bueno, ¿y las quiere todas o nomás unas? Y así de, ¿y cómo sé cuáles sí y cuáles no? Por ejemplo, entonces también la cantidad de información que tenemos respecto de cómo se usan y para qué son las cookies, también debería ser un tema de importancia para nosotros como usuarios. Y eso es un dato que de pronto lo pasamos como, ah, pues dale clic, ¿no? Así como, ¿acepta usted todas las condiciones de servicio? Sí, claro, lo que quiero es el servicio, ¿no? Y de pronto no dimensionamos las implicaciones de aceptar los servicios, o las condiciones de servicios de todas estas plataformas o espacios gratuitos, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso es algo muy sencillo. O sea, digamos, estamos dejando datos. Imagina estas aplicaciones que ahora ya te piden biométricos. O sea, el robo de identidad, si una vez que te roben la identidad, es que yo no sé cómo hacerle para demostrar que yo soy yo. ¿Sabes? Si te roban el número de tarjeta o el nombre o datos, dices, bueno, lo puedo arreglar, pero si te roban los biométricos, reconocimiento facial, o sea, Que ya ves que hay IAs, ¿no? Que incluso replican voz, replican voz. rostro, ¿no? Entonces, creo que sí debemos, como usuarios, debemos ser muy conscientes de estas políticas de privacidad y deberíamos de leerlas. Al principio solo por curiosidad para saber qué estamos aceptando, por lo menos de los servicios que vamos a contratar, como el internet, el cable de televisión, el gas, o sea, como los servicios que utilizas todos los días como para saber qué estás autorizando. Claro. Porque, por ejemplo, yo que llegaba la aplicación para conectarme a la televisión de paga. Me decían, puede hacerlo desde su aplicación, pero la aplicación me pedía biométricos y yo leí las políticas de privacidad de los biométricos, o sea, sí te pide el rostro para poder entrar a la aplicación. Y entonces leí que los biométricos podrían ser transferidos a segundos o terceros usuarios. Y entonces yo llamé a la empresa y le dije, oiga, señorita, es que yo no estoy de acuerdo en usar mis biométricos y además en el inciso no sé qué dice que pueden ser transferidos. Y me dices que no puedo hacer nada. O lo acepta o no lo acepta. ¿Sabes? Entonces creo que ¿Quién acudes a pedir ayuda, a pedir respaldo como consumidor, como usuario de servicios digitales? ok, antes podías ir al INAI y levantar tu queja y decir, oigan, aquí están pidiendo biométricos, pero en el inciso fulanito, sutanito dice que se van a dar a segundos y terceros personas que lo requieran o de la cadena de suministro de la empresa. Y podrías levantar tu queja y decir, no, no quiero. O revisen esto, pero ahora no sé a quién vamos a recurrir. Porque más nada más anuncian, puede desaparecer, pero no hay la alternativa de, y será sustituido por, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, creo que como usuarios debemos ser muy conscientes de en dónde estamos dejando nuestra información sensible, datos bancarios, biométricos. Edades de nuestros hijos, información de nuestros hijos. Y a mí lo que me preocupa, bueno, uno como adulto puede solucionar las cosas, digo, no sé cómo arreglaríamos los biométricos, pero puedes arreglar las cosas. Pero los chiquillos que están en la escuela y que dan a aceptar a cookies y que empiezan a jugar Roblox y estas cosas que se conectan con más cosas y con más cosas y que ellos no dimensionan lo que está pasando, O las creo. implicaciones de claro. Exacto, ¿no? Entonces creo que deberíamos como usuarios ser mucho más conscientes porque si nosotros no lo hacemos, no sé quién lo va a hacer. ¿Y quién lo va a demandar? Pues ¿Y el quién nos va a usuario. proteger como usuarios, ¿no? Exacto. ¿Quién protege al usuario? A las empresas es mucho más fácil, pero las empresas dicen, bueno, tome o deje el servicio, ¿no? Contrátelo o no,
Pero al usuario, una vez que contratas el servicio y está sujeto a una violación de la seguridad de tu identidad y de tu información, entonces, ¿quién nos protege al final de cuentas? Exacto. Y yo digo, si muchos estuviéramos conscientes de esta parte de las políticas de privacidad, estoy de acuerdo que hubieran tenido esta empresa de cable más de una llamada de decir, no estoy de acuerdo con dejar mis biométricos. Pero estoy segura de que todo el mundo tomó la foto y Claro. dijo, ah, pues si para así voy a entrar, pues así entro. Y si además ya lo tengo en mi teléfono configurado, porque nomás me lo pongo y el teléfono dice, ah, eres tú. Ay, qué fácil Exacto. para todo, ¿no? Claro. Exacto. O dejamos nuestra huella en el teléfono para que el teléfono entre con nuestra huella. O sea, estamos dejando muchísima información sensible. Y creo que deberíamos como usuarios ser conscientes de qué es lo que estamos dando al ciberespacio y de hasta dónde no es nuestra responsabilidad como usuarios y hasta dónde es responsabilidad de quien recibe la información, de quien la custodia y de quien la comparte. Wow. Entonces ya no solo es hacer una web vendible, sino también hacer una web segura. Claro, si Wow. tú haces una web segura, o sea, si yo entro y veo que tengo todo lo que necesito, que tu página web está segura, que tu pasarela de pago no recibí ningún pago extra, ni se robaron mi información, evidentemente yo voy a, si me gustó tu producto, tu servicio y tu acompañamiento y tengo un programa de fidelidad, lo más seguro es que me quede contigo. Claro. Y hoy la generación, los millennials, la generación Z, los Xennial y todos los que vienen, los Centennial, todas las generaciones que vienen, las compras ya las hacen digitales. Hasta las gomitas de dulce, de con chilito, Todo lo es a compran. través de algún portal para envío directo a donde Por delivery, o sea, nosotros creo que vamos a ser la última generación que quiere ir al punto de venta para probarse, para a tocar tocar. mi comida antes, ¿no? A seleccionar mis manzanas. Exacto, pero hoy las nuevas generaciones, yo tengo compañeras en la maestría que son mucho más chiquitas que yo, que ellas, chocolates, gomitas, café, todo lo piden por aplicación. Vestidos, bolsas, zapatos, todo lo piden por aplicación. Entonces, creo que la importancia de la página web ahora y para futuras generaciones es relevante, porque ahí es a donde van a llegar nuestros clientes a comprarnos. Entonces, todo este proceso, todos estos puntos que hemos hablado a lo largo de de esta entrevista, de este acompañamiento, de esta charla, Charla. es lo que debe de tener una página web ahora y para enamorar futuras generaciones. Wow, déjame mandar saluditos en lo que hacemos el resumen. Gracias, Carlos, Cadavid, saludos hasta Colombia. Él nos dice feliz noche, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Saludos a Lino Martínez, a Ceci Andrade, a Heiber Hernández, a Osvaldo González, a José Madrid, a Wilson Paruma, a Mari Peralta, a Tomás Elfi, a Sandrina Ayala, Rosa Torres, Mariana Domínguez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias también a quienes nos ven en una retransmisión, en el programa diferido. Cuéntanos, Adri, ¿dónde te pueden encontrar si quieren una asesoría, una charla más directamente contigo para alguna persona que esté creando su página web y quiera recibir tu asesoría y que le guíes en todos estos pasos? ¿Dónde te localizan? Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, todos lados. Creo que hasta estoy en Tinder porque una vez lo abrí para saber de qué iba, así que me fue el link. Pero si no lo uso, solamente lo abrí para ver cómo funcionaba la red social No le porque. digan que no le cuenten. Exacto. Y me encuentran como arroba Valderramadi o Adriana Rojas Valderrama o Adriana R. Valderrama, depende del canal, pero mi nombre es Adriana Rojas Valderrama. Si me googlean, ahí aparezco. Muchas gracias, Adri. Y antes de despedirnos del programa, como estamos enfocados en este espacio para dar mensajes a las mujeres, dos cosas. A ti como mujer, ¿qué te ha representado todo este mundo digital? ¿Cuáles han sido
tus desafíos de navegar en la era digital? Creo que como mujer es, bueno, es que ya, sabes, en esta parte digital ya no hay diferencia entre hombres y mujeres porque ya somos un ciberespacio. Indiferenciado en temas de género. Ajá. Okay. Sí, o sea, ya nada más, o sea, sí te diferencias por gustos y por estilo de mercado y target al que vas, pero ya yo lo veo como unisex porque hoy todos compramos de todo sin diferir para quiénes, o sea, todos compramos todo. Entonces, creo que como usuaria no tengo problema, no he tenido ningún problema. De hecho, la experiencia ha sido mucho más, creo que globalizada. Okay. Como profesionista, es interesante saber que las mujeres estamos muy metidas en los medios digitales, pero somos las que menos nos especializamos en esto. O sea, el mayor número de usuarias de redes sociales, de páginas web, son las mujeres. Pero somos las que menos nos especializamos en esto. Y como mamá, desde que estoy metida en el mundo digital, entre más sé, más cuido a mis hijos de. ¿No? Entonces, creo que son diferentes enfoques. Como profesionista me ha encantado la experiencia, pero creo que hoy en el mundo digital, por lo menos, ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Okay. O sea, en salarios y estilos y cosas es completamente diferente. Sigue habiendo este techo de cristal, estas diferencias de género en términos de oportunidades laborales. ¿Y qué le dirías para cerrar a una mujer que quiere empezar con su página web para entrar al mundo digital? Todas podemos hacer una página web. Es facilísimo, de verdad. Entren a WordPress o a donde ustedes quieran, la página que esté en su país, la que ustedes quieran. Hay tutoriales en YouTube de cómo hacer tu página web. Si están empezando como emprendedoras, no necesitan tener la super página web que se anime y que tenga IA y que tenga, o sea, necesitan una página web que tenga la información que ustedes necesitan para que sus clientes cuando lleguen las busquen y por lo menos sientan seguridad de que lo que ven en redes sociales existe, si están vendiendo algo. Es un tema de seguridad. Conforme se vayan capitalizando, vayan buscando personas que sean más expertas y vayan profesionalizando un poco más su página web. Cuando ya tengan más capital, hagan toda una estrategia de mercadotecnia digital para que lo que aparezca en sus canales digitales sea lo más global de su empresa y tengan un solo objetivo, el que ustedes quieran, informar, comprar, vender, lo que ustedes quieran, pero que todos lleven hacia lo mismo, en diferentes lenguajes, dependiendo el canal digital que van a utilizar. Pero todas podemos empezar con algo básico, haciéndolo desde un tutorial de YouTube. Gracias, Adri. Pues esto ha sido el espacio de Unidad Compartida, el tema de hoy, hablando sobre cómo hacer una web vendible, y nos platicaste acerca de la importancia de esta web, que tiene que contar historias, que tiene que tener un para qué, que nos acabas de decir, que tiene que ser atractiva. Y dijiste 6 puntos básicos: rápida, intuitiva, llamativa, con botones call to action oportunos y discretos, generar micromomentos y ser una web responsive, ¿no? Que se adapte a las diferentes plataformas. Y lo otro que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Tener claras las políticas de qué vamos a hacer con la información de nuestros usuarios de manera clara, transparente, ética y honesta. Así es. Que eso es lo importante. Adri, preciosa, siempre es un gusto platicar contigo. Se me va la hora como agua. No siento el tiempo, así que muchísimas, muchísimas gracias. Por no, gracias a ti por la invitación. Y pues seguimos aquí, amigos, en otro espacio más. Gracias a todo el equipo de Mundo Holístico. Gracias a todos los espacios en donde retransmitimos este programa. Soy Mar Espinosa y esto fue Unidad Compartida. Hoy charlamos con Adri Valderrama sobre cómo hacer una
web vendible. Muchísimas gracias, Adri, por todo tu conocimiento. Gracias a todos y saludos al mundo entero que nos están viendo. Saludos, gracias. Hasta la próxima.